que a Don Cruz no habían saldado la historia del comandante. Les voy a ir mencionando. Cruz Peones, él es su dueño, también Isabel su esposa. Conocen bien ese cuaco que en su cuadra hoy reposa, para recuperar sus patas y seguir haciendo historia. Año del 2018, en noviembre 17, fue su primera carrera y el triunfo se hizo presente en carril Santa Geltrudis, al Miramontes dio frente. Radica en Zacatecas, y aunque cuenta con 10 años, es muy ligero el cuaco y por todos bien cuidado. También Don Porfirio Briones, padre de Cruz, lo ha apoyado. Y ahí le va, compa Cruz Briones, y en especial para sus hijas Camila y Fernanda. Y arriba Salitrillo, Zacatecas, y puro Paco Serna, pariente. ¡Ay, tres! Y elegante récord. Se enfrentaba al Juanito, que era un caballo muy fuerte. Les llegaron dando faja y el comandante fue al frente. Les ganó, pero el contrario no completaba el billete por errores de humanos. Se pierden muchas carreras, así lo dice su dueño, porque su cuaco en las puertas se lastimaría la pata y un año no apareciera. Después de recuperarse, se enfrentaba al fantasma donde jugaban los cueros que el comandante ganaba en 10, 25 y 50, las varas que se acordaban. Guadalupe, Zacatecas, La Paz se llama la cuadra. Montaba y César Hugo García.